aquí con los Choros del Canasto, que acaban de terminar su presentación en el local Código Urbano, y queremos saber un poquito, resúmanos los 3 años que llevan de trayectoria. Nosotros empezamos los 3 años de trayectoria aquí mismo en Código Urbano. Empezamos tocando la Fondar hace 3 años para la fiesta del 18. Ganamos el Festival Crear Arte Fest, el primer lugar. Luego ganamos el Festival de San Javier, también el primer lugar con La Camelia. Y finalmente ganamos el Pablo de Roca con La Idolatrada, que es el video que estamos lanzando hoy día y que esperamos que ustedes los vean por las redes sociales. Búsquenlo en Facebook, en YouTube, en todas partes. Así que así estamos celebrando nuestros 3 años con este regalito que les tenemos, La Idolatrada. Sabemos que se viene un segundo disco. ¿Qué esperamos? ¿Qué entretelones nos traen? De partida, este disco se llama como su tema principal, Manto Latinoamericano. Por lo tanto, recoge todo el estilo latinoamericano, mucha salsa, mucho merengue, mucho de chacarera, de toda la mezcla en fusión, más la cumbia folk infaltable. Recoge historias de Linares nuevamente y también historias de nuestros carnavales latinoamericanos. Entre años de trayectoria de Maya, ¿alguna anécdota, alguna talla que le haya pasado? Bueno, me acordé cuando estábamos grabando el DVD y a mí se me apagó el micrófono y movía la boca y no se escuchaba nada porque quedó grabado y no se pudo editar. Necesito que alguien me sujete el micrófono un poquito. Quiero saber qué tan choros son los Choros del Canasto. A ver si hay alguien que se tome este copete al seco. Yo soy abstemia. ¿Ya? ¿Por qué no ponen eso aprieto? No, yo no puedo tomar. Mitad y con el... ¡Yo! ¡No! ¡Arrugó! Yo remato. ¡Vamos! ¡Ah, ya! ¡Oh, ya! ¡Ya! ¡Buena! ¿Cómo quedaste? ¡Ahí nomás! ¿Podéis seguir cantando? Sí, son choros los cabros, ¿viste? Ya. ¿Podemos repetir esa toma, por favor? Bueno, esa ha sido la nota acá con los Choros del Canasto desde el local Código Urbano. Sí.